Mi abuelo fue un brujo muy poderoso de magia negra, pero cansado de usar su magia para realizar el mal, decidió retirarse y vivir sus últimos años en la tranquilidad del campo, dedicándose a la cría de sus animalitos como cualquier hombre de edad avanzada, sin usar su magia ni para el bien ni para el mal. Él, queriendo recuperar el tiempo que no le dio en su momento a su familia, hacía de todo para convivir con nosotros. Y es por eso por lo que nos contaba todas las cosas macabras que vivió siendo un brujo. Aunque era evidente que evitaba contarnos las historias más atroces que había cometido. No quería que cambiáramos el concepto de hombre pacífico que le teníamos. Uno de nuestros temas favoritos era el de los nahuales. Él se sabía muchas historias de estas criaturas. Y también aseguraba tener muchísimos amigos que eran nahuales, así que a él no le asustaban. Al contrario, les tenía mucho respeto. En una ocasión cuando nos contaba una historia de nahuales, una de nuestras primas, que era muy curiosa, le preguntó si él sabía cuál era el origen de estas bestias. Él sonrió y nos dijo que su origen no era nada bueno. Realmente su origen era demoníaco. Cuando nos dijo esto tuvimos mucho miedo. Y al calor de la fogata y en medio de aquella noche fresca con una luna enorme, le insistimos a que no los contara. En un principio se negó, pero después se doblegó ante la petición de sus 16 nietos y decidió a contarnos, advirtiéndonos previamente que era una historia que involucraba mucho al mal. Esto lo sé, porque todo brujo de categoría mayor simplemente debe saberlo. Es como un credo para nosotros. Aunque hacemos un juramento para guardar ciertos secretos oscuros, hoy en día ya no me importa y solo quiero esperar en paz el momento de mi muerte. Dijo mi abuelo de forma resignada. Después le dio un jalón a su pipa y luego comenzó con la historia. Todo comenzó en un pueblo llamado San Fernando Xcán. Ese sitio estaba bordeado con imponentes montes donde abundaban todo tipo de plantas, así como animales peligrosos. Sin embargo, lo que más causaba temor entre sus habitantes es que allí habitaba un viejo brujo, y que conste que cuando se dice que era muy poderoso, para nada era una exageración, pues hasta los mismos brujos le temían, pues a lo largo de su vida había acabado con otros de su misma clase, sin tan siquiera sacar la mitad de su poder. Era obvio que aquel no era un brujo ordinario, y era por eso que lo llamaban Don Favo, pues decían que era el favorito del diablo. Entre los murmullos de lo que la gente cuenta, se decía que Favo había vivido por más de 500 años. Se alimentaba de gusanos, de hierbas e inclusive de excremento de animales del monte. Don Favo era muy poderoso, pero para aquel entonces estaba al igual que yo, retirado y ya no tenía en mente utilizar más de su magia para cualquiera de los bandos. Se dice entre los brujos que el diablo, al enterarse de la pérdida de su más poderoso caudillo, en muchas ocasiones quiso convencerlo para seguir haciendo el mal, ofreciéndole más poder e inclusive haciéndolo sufrir, asesinándole cruelmente a toda su familia. Pero el señor valientemente aguantaba todo aquel acoso, y es por eso por lo que decidió vivir solo en el monte como un ermitaño, evitando cualquier contacto con las personas. El diablo, que para esos momentos deambulaba muy cerca del poblado, empezó a realizar muchas maldades a la gente: asesinatos, gente suicidándose, muertes de cuna y animales desapareciendo. Dentro de su ignorancia, a las personas del pueblo se les hizo muy fácil culpar a Don Favo de todas sus desgracias. Y fue tanto su odio, que aun cuando el diablo dejó de rondar esos lugares, se hizo costumbre culpar al viejo brujo de todo lo que ocurriera. Cuando alguna gallina era devorada a manos de algún perro, decían que Don Favo era una bestia que chupaba sangre. Si algún niño sufría una caída, decían que fue culpa de los vientos malignos que provenían de la choza del anciano brujo. Y así se hizo costumbre culparlo por todo. Un día, Felipe,
quien era el hijo adolescente de Don Fausto, quien a su vez, el hombre más acaudalado del pueblo, se fue hacia el campo para cuidar el rebaño de ovejas de su padre. Pasaron varios días y el joven no regresó. Su padre, junto con sus trabajadores, salió en busca del muchacho de forma incesante, pero no pudieron dar con su paradero. Conforme pasaba el tiempo, la noticia fue corriendo como pólvora por todo el pueblo, y como era de esperarse, los diferentes tipos de comentarios culpando a Don Favo se hicieron presentes. Seguramente el anciano lo asesinó y se lo comió, decían algunos. Pobre chico, seguramente en este momento es parte de alguna ofrenda para el maligno, decían otros. Y muchas más afirmaciones macabras y sangrientas se hicieron con respecto al joven. Y todos tenían en común la culpabilidad del viejo anciano. Dentro de su desesperación ante tanto mal comentario, Don Fausto se molestó y decidió acabar de una vez con lo que para él era la malaria del pueblo, y fue hacia el monte dispuesto a darle muerte al viejo brujo. No fue tan difícil hallar con él, y fue víctima de una brutal golpiza para posteriormente arrastrarlo a soga desde un caballo hacia la plaza del pueblo, donde fue amarrado en una vieja madera, y una vez allí, le cayeron a latigazos para que confesara qué había hecho con el joven. «Yo no hice nada, no me meto con nadie, déjenme ir por favor», suplicaba el viejo anciano, con la cabeza sangrando y con la espalda destrozada a punta de látigo. Todos en el pueblo reían y festejaban la desgracia de aquel brujo. Los niños le arrojaban piedras, algunos asestándole en el rostro, que cada vez era menos visible. Don Fausto le arrojó como ultimátum al viejo Favo que dijera dónde se encontraba su hijo, o de lo contrario, lo mataría. El viejo brujo, de forma apaciguada, solo le contestó que no sabía, que él no quería problemas y que él no se metía con nadie. Esta situación desató la furia de Don Fausto, quien sin pensarlo dos veces, sacó un filoso machete que guardaba en su cinturón, y de un potente tajo decapitó a aquel pobre anciano. Ante el júbilo de todo el pueblo, la sangre salpicó a los más cercanos y la cabeza rodó por la plaza. Los más pequeños fueron a patearla como si se tratara de una pelota. Justo a unos minutos del asesinato del viejo brujo, un trabajador de Don Fausto llegó apresurado y frente a todos le dijo al hacendado que había encontrado a su hijo. Esta había decidido huir con un hombre debido al miedo de lo que le haría su padre al enterarse de sus preferencias sexuales. Casi al mismo tiempo, la cabeza del anciano abrió los ojos y con una voz demoníaca comenzó a decir: «Malditos, me vengaré de todos ustedes. Solamente quería hacer el bien, pero ahora conocerán mi verdadero poder». Al mirar eso, el sacerdote del pueblo tomó la cabeza, la metió en una bolsa y la llevó hacia la iglesia para remojarla en agua bendita. En ese momento el cielo se nubló como nunca nadie lo había visto, y un gran aguacero cayó, acompañado de unas potentes ráfagas de viento que aporreaban tanto a niños como a adultos en árboles y muros de piedra, asesinando instantáneamente de forma cruel a más de uno. La mayoría de la gente logró huir despavorida hacia sus casas. Esa noche nadie durmió. Se dice que durante toda la noche, unos lamentos macabros vinieron de la plaza donde habían asesinado al brujo. Los más valientes y curiosos que lograron mirar desde sus ventanas, decían que aquellos lamentos eran productos del llanto del diablo, quien abrazaba el cuerpo decapitado del brujo y lloraba por haber perdido al más poderoso de sus hijos. El diablo sabía que su hijo no debió haber muerto de esa forma en manos de los humanos, así que le prometió la vida eterna, y como no era posible recuperar su cabeza debido a que se encontraba en la casa de Dios, decidió coserle la cabeza de su animal predilecto, una cabra. Y fue así como surgió por primera vez la figura del gran macho cabrío que tanto simboliza al diablo hoy en día. Y a su vez, este viejo brujo fue el padre de los nahuales, al ser el primero de ellos.
De igual forma, el diablo prometió dotar a todos aquellos brujos que le sean fieles el poder de convertirse en el animal de su preferencia, ganando una fuerza sobrenatural y un gran poder suficiente para defenderse del hombre y de cualquier otra criatura. Fue así como surgió el primer Nahual, que fue aquel anciano brujo y que de noche se convertía en forma de cabra, y que poco a poco comenzó a asesinar a la gente del poblado a manera de venganza, hasta que por último asesinó al padre para recuperar su cabeza, aunque se dice que nunca pudo encontrarla. Mucha gente conocía esta historia, pero lo tomaban como una simple leyenda. De pequeño yo también pensaba lo mismo, pero conforme iba creciendo, cosas raras comenzaron a suceder en el poblado. Sí, el mismo San Fernando Xcán, donde nació la leyenda. Recuerdo que solía internarme al bosque con mis amigos en búsqueda de cazar conejos a punta de resortera, debido a que la caza se volvió una de las principales fuentes de alimento en el sitio. Cada vez era más difícil cazar, y para evitar llegar a casa con las manos vacías, solíamos adentrarnos en la espesa naturaleza. En una ocasión recuerdo que oscurecía, y de todos los amigos ninguno había logrado tener alguna presa. Más allá de pequeñas lagartijas que comíamos asadas, pero que no eran suficientes para alimentar a una familia, pues nuestras idas de cacería eran por necesidad y no por diversión. Mis amigos, al ver la noche opacar el día, decidieron regresar a sus casas, pues por si faltaba algo, entre nubes grises se comenzaba a ver las luces brillantes, las cuales eran una clara señal de una gran tormenta que estaba por caer. Ellos me pidieron que también regresara, pero solo de pensar que mi madre y hermanitos estaban en nuestra pequeña choza, sin haber probado bocado alguno en todo el día, me hacía sentir un coraje enorme, y a pesar de la insistencia de mis acompañantes, decidí no regresar. Al quedarme solo, sentí que todo había valido la pena, pues un gran conejo se cruzó frente a mí. Como si me estuviera retando, le apunté con mi resortera y con una gran puntería la asesté en la frente con una gran roca. Sin embargo, el conejo no murió y se echó a correr hasta internarse dentro de una cueva. Yo lo seguí hasta allí, y justo a los pocos segundos de ingresar a la oscura cueva, una imponente tormenta eléctrica se dejó caer en el bosque. Yo, estando a oscuras, no veía nada, y mucho menos al conejo a quien buscaba desesperadamente. Después de fracasar, sin conejo y sin poder irme a mi casa, no me quedó de otra que llorar y maldecir. Le pedí a Dios que hiciera algo por mí, pero como si se tratara de una burla. Justo en ese instante, un rayo impactó contra un gran árbol, colocado a la entrada de la cueva, y este comenzó a arder. Ahora, además de la lluvia, estaba atrapado con un árbol en llamas. En ese momento hice algo incorrecto, algo que ustedes nunca supieron, y espero que no hagan lo mismo que yo. Ante el abandono de Dios, oré por la bendición del maligno, a cambio de ser su fiel servidor. De allí pasaron unos minutos, y luego al fondo de la cueva, escuché unos pasos grotescos que dejaban un enorme eco, como si se tratara de algo enorme. Yo estaba muerto en miedo, miraba con mucha atención, y vi como una enorme sombra emergía de las penumbras. Ahora, debido al incendio, ya tenía iluminación, y miré cómo poco a poco la sombra se hacía cada vez más pequeña. Era un hombre de tamaño común, con la piel llena de pelos y de un aspecto repugnante. Tenía el aspecto de un fauno, pero con la cabeza de una cabra. Entre las manos tenía al conejo ensangrentado, así como a las tres crías de esta. Yo me asusté mucho al verlo, grité de miedo. Ahora sí comencé a encomendarme a Dios de nueva cuenta, pero el mal ya dominaba el sitio. Al escucharme, el cabrío comenzó a reír. Y con una voz gutural me dijo: ya no hay marcha atrás. Has invocado a Padre y ahora Él me mandó por ti. Tu alma ahora nos pertenece, pero a su vez vivirás una vida llena de dicha, lujuria y excesos. A tu familia nada le hará falta y tú te dedicarás a hacer el mal.
Realmente me asustó mucho al escucharlo, y aún bajo tormenta eléctrica, así como un prominente incendio en una parte del bosque, salí a toda prisa de ese sitio, del que juré nunca más regresar. No obstante, a partir de ese día, comencé a desarrollar una segunda conciencia. Al principio me asustaba, y a pesar de que busqué ayuda religiosa con el párroco local, nunca pude sacármela de la cabeza. Al paso de los años me acostumbré y aprendí a vivir con ella. La voz siempre me decía qué hacer y siempre que hacía las cosas tal como ella me lo mandaba, todo salía bien. Y fue así como decidí servirle mucho tiempo al mal, lleno de excesos, riquezas y todo lo que yo quisiera. En ese momento todos los primos estábamos extremadamente sorprendidos con todo lo que el abuelo contaba. Y aunque moríamos de miedo, queríamos que dijera más. Sin embargo, el abuelo comenzó a toser, de poco a poco hasta que se hizo una tos interminable. Nuestros padres se percataron de ello y rápidamente llevaron al abuelo a recostarse, al tiempo que le dieron todo tipo de medicinas y remedios. Aún así, mi abuelo pareció haber roto la maldición que lo acompañaba, pues murió esa misma noche en situaciones bastante extrañas. Pues de estar saludable, murió justamente después de contarnos su historia. No se puede decir que tuvo una muerte pacífica como él hubiera querido, pues cuando fue encontrado muerto, tenía los ojos completamente abiertos y una expresión de horror dibujada en su rostro. En su velorio, los adultos de ese entonces mencionaban que fue un paro cardíaco. Lo intrigante fue la causa. Mis tíos decían que posiblemente fue aquel brujo macho cabrío, padre de los nahuales, que había acudido por él, después de develar uno de los secretos más oscuros de la magia negra. Hola, ¿qué tal, querida comunidad 3AM amantes del terror? En esta sección de saludos, le quiero mandar un especial al miembro José Antonio Ruiz González, quien nos escucha desde Puertollano, Ciudad Real, España. Y también otro especial saludo para Elvia Cervantes. Muchas gracias por escucharnos.